Desde la Dirección de Ambiente y Energía llevamos adelante el Plan de Educación Ambiental. Dentro de este programa existe el programa Escuelas Verdes, en el cual siempre buscamos un espacio de intercambio de los proyectos que llevan adelante las escuelas en cuanto a lo ambiental. Dadas las instancias de no presencialidad, se nos ocurrió desde el año pasado que venimos con este concurso de spot, donde cada institución desarrolla sus proyectos y los graba en un video corto, presentando qué es lo que han trabajado y también con su mensaje de concientización ambiental. Este encuentro nos convoca para la entrega, es un acto de entrega de reconocimientos para los participantes de los spots audiovisuales que se realizaron a partir del mes de finales de septiembre, donde participaron 17 proyectos de escuela, donde se contemplaban distintos ejes o temáticas y se pudieron hacer un comité de evaluación entre la Dirección de Educación, entre el Departamento General de Irrigación y la Dirección de Ambiente, y se pudieron ponderar y reconocer algunos de los proyectos. Los proyectos que están actualmente se han reconocido son proyectos de la Escuela Orfelina Mercedes Acosta, de la Escuela con el nombre de Cauces Limpios Vida Sana, de la Escuela Fray Benito Lamas, con el nombre del spot Nuestro Barrio Se Pone Las Pilas Sin Pilas, la Escuela Doctor Albino, con Ponete Las Pilas, y la Escuela Miguel Amado Puget, con el spot Tomemos Agua, Tomemos Conciencia. Fueron reconocidos 4, pero simbólicamente, porque todos los proyectos han sido súper valiosos con sus mensajes de concientización y con su trabajo en equipo. Entonces, en este acto se les entregó un certificado, premios y básicamente se sortearon entre todos los participantes de forma aleatoria, digamos, para que cada uno se lleve un premio de este evento. Los premios han sido totalmente relacionados con el ambiente. Por eso mismo se premiaron con composteras. Las escuelas están trabajando mucho con el tema huerta y producción de compost, que viene a ser ese residuo orgánico que generamos en la casa y que no está todavía, digamos, instaurado la recolección municipal. Pero desde el hogar y desde las escuelas podemos empezar a reducir ese residuo y generar nuestro abono para las plantas. Después el otro premio ha sido también juegos reciclados de neumáticos, que es otro de los programas que se llevan adelante en el municipio, el programa de neumáticos fuera de uso. Y el otro premio fueron bicicletas, para que los niños desde chicos tomen conciencia de utilizar un vehículo sin emisión de gases de efecto invernadero. Y también por el lado de la salud, que es tan lindo y tan divertido que es andar en bicicleta. Me llamo Estefanía Quispe, soy de la Escuela Ernesto Pérez Cuesta. Trabajamos en el proyecto que se llama Los Eco Pérez. Esta es mi compañera. Hola, soy Sofía Carmona, de la Escuela Ernesto Pérez Cuesta. Nosotras dos realizamos el proyecto de audiovisuales, que fue realizado entre las dos. Fue pensado para inspirar a los alumnos e inspirar que también nosotros los adolescentes queremos cambiar y que tenemos una opinión que tenemos que cambiar porque el clima, todo lo que es reciclaje es muy importante para el país y para la provincia. Con el video queríamos tratar de poder alentar a los chicos, jóvenes, niños y niñas para que puedan realizar cosas que tengan que ver con el reciclaje, el cuidado del agua, que puedan formar si quieren una ecohuerta en sus casas, instituciones, y todo eso fue hecho con trabajo en equipo con todos los estudiantes. Estuvimos trabajando desde primer año de secundaria hasta quinto año de secundaria. Y entonces la idea salió de mí y otra chica, que no pudo venir hoy. Vimos que había mucha suciedad en la escuela. Entonces decidimos empezar a arreglar la escuela y empezar a armar la campaña y hacernos una organización que somos los Eco Pérez. La organización empezó en septiembre. Empezamos a hacer los logos. También tenemos nuestro propio ecohuerto, tenemos huerta, también trabajamos con papel reciclable
y también estamos trabajando con la municipalidad con el bolsón. El bolsón está compuesto de distintos materiales, menos los orgánicos. Están compuestos por cartón, papel, botella, lata. Y eso, una vez que ya está todo lleno, llamamos a la municipalidad y ellos vienen y se lo llevan. Ellos en el Centro Verde hemos visto que ellos hacen unos cubos grandotes de distintos materiales que los van separando en la cinta, que los van separando por cartón, que van haciendo botellas y también otros plásticos. Nosotros estamos trabajando con el cartón y el plástico en la escuela y quiero empezar un nuevo proyecto que sería el cauce en el riegue, que nosotros empezamos tarde el video, pero explicamos un poco de lo que nosotros estábamos haciendo en la escuela.